acompaña y tenemos en tratamiento el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional registrado como expediente PE 255/20, conteniendo el mensaje número 150/20, proyecto de ley por el que se propicia una nueva fórmula de movilidad de las prestaciones mediante la sustitución del artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones, cuya aplicación se encuentra suspendida por el artículo 55 de la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia. Antes de cederle las palabras, estamos cumpliendo con el quórum establecido por el artículo 100 del reglamento, ya que contamos con la presencia, voy a nombrar en el caso de trabajo para que quede el registro de las siguientes senadoras y senadores y que pertenecen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En el caso de que alguno no lo mencione, por favor, sírvase de identificar. O sea, están presentes de la Comisión de Trabajo el senador Daniel Lovera, la senadora Ana Almirón, el senador Julio Cobos, la senadora Nancy González, la senadora Gladys González, la senadora María Teresa González, la senadora Beatriz Mirkin, el senador Gerardo Montenegro, el senador Juan Mario Páez, el senador Mariano Recalde, la senadora Laura Rodríguez Machado, la senadora Silvia Zapac, visto a la senadora Guadalupe Tagliaferri. Inés Blas, Daniel. He visto a la senadora Inés Blas. La senadora María Belén Tapia también me había visto. No veo al senador Oscar Castillo y a la senadora Jacopo. No sé si están presentes. Bueno, en el curso de la... si las vemos presentes, las incorporaremos, pero más allá del listado presente, estamos en trabajo con el quórum suficiente. No sé, senador Caserio o el secretario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, si también está con el quórum necesario para comenzar el plenario. Y estamos, si querés que le demos lectura, Gustavo, y dale lectura a los miembros presentes rápidamente. ¿Le podemos dar lectura al acta correspondiente? Bueno, buenos días, senadores, buenos días a los funcionarios